En los próximos días, un disturbio tropical podría afectar la costa caribe nicaragüense, ocasionando fuertes lluvias, por lo que las autoridades del SINAPRED ya se pronunciaron. De cómo una posible depresión tropical podría afectar en la zona del Caribe Norte, en la región del Caribe Sur e incluso el Triángulo Minero, tomando en consideración, inclusive, y ustedes lo han acompañado, que en los últimos días hemos tenido bastantes lluvias en esa zona y que incluso los niveles de los ríos en muchas de las zonas del Caribe Norte inclusive han estado por encima de los niveles normales. Con esa precisión objetiva del caso, entonces procedimos con los compañeros y compañeras a revisar lo que serían los preparativos, las acciones que de forma inmediata hay que tener, tomando en consideración las características del evento, sus posibles trayectorias y las zonas en que se podrían ver afectadas las poblaciones. De tal manera que al final fuimos con ellos recordando, afinando los detalles, las acciones, por ejemplo, de visitar a las familias que están en las zonas expuestas a inundación, a deslizamiento, para llevar recomendaciones precisas, ¿verdad? La visita y la comunicación directa con los pescadores para que a partir de mañana, que comience el periodo en que se acerca posiblemente la definición de la depresión, lo más conveniente es que no salgan a hacer sus faenas, el llamar a los pescadores que están en alta mar a que se pongan a resguardo, en hacer los llamados a las familias que viven en las riberas de los ríos, en la zona baja costera, para que todos los pongamos a resguardo, ¿verdad?, en los siguientes días y horas, para que no tengamos ninguna afectación. El agrometeorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA ya había alertado sobre desbordes de ríos e inundaciones en esta zona. Las condiciones de lluvia en el Caribe, donde está dándose algunas saturaciones de suelo, podrían afectar el territorio del Caribe, generando algunas condiciones de inundaciones, desbordes de ríos, debido pues a los acumulados que se han estado registrando. Y al mismo tiempo en el Triángulo Minero, para el resto del territorio, pues mantenemos pues algunas condiciones de posibilidades de precipitaciones de ligeras a moderadas en el transcurso de las próximas horas, incluyendo para la noche. Y para el día de mañana, pues esperamos pues algunas condiciones también de posibilidades de precipitaciones. Fuerza Naval de Nicaragua también alertó de mareas altas, por lo que advirtió a dueños de embarcaciones del Caribe nicaragüense a tener precaución. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.